After two years delay, the expansion work of the Panama Canal is finally completed and these new locks will be inaugurated on June 26th. Bueno, ha sido una experiencia inolvidable, una experiencia de vida. Eh, una experiencia donde eh, has experimentado todo: eh, incertidumbre, alegrías. preocupaciones, retos superados, eh, celebrado, festejado, has conocido más allá The nine year 5.25 billion US dollars expansion features the third set of locks, one on the Pacific coast on the outskirts of Panama City and the other on the northern coast at the city of Colón. De lo que uno se hubiera imaginado en un proyecto de esta índole, la parte, la parte humana eh, conocido personas de muchos lugares del mundo, eh, haber viajado a ver cómo se construyeron las compuertas, las válvulas, haber ido a un proyecto de reforestación. Los locks son 180 feet wide y 1,400 feet long, designed for new Panamax class vessel, which can carry 13,000 to 14,000 containers, about 2.5 to 3 times those of current ones.

According to the International Monetary Fund, the canal expansion will reduce global maritime shipping costs by 8 billion US dollars a year. Realmente satisfecha, es más, siento que la mayor satisfacción la sentí eh, ese día en la torre de control en Agua Clara cuando vi el primer barco entrar a la esclusa. Porque ahí de verdad dijimos, esto está listo, esto está operando, esto funciona. Y fue muy de mucha satisfacción también escuchar a los prácticos del canal cuando decían que el sistema llenado y vaciado es excelente, que no se siente la turbulencia. The 80 km new waterway linking both oceans will allow 600 million tons of goods to pass, twice the current volume. It will triple the 1 billion US dollars in revenues it gets from shipping fees and save two weeks compared to the Swiss Canal of Egypt.